Pedro Franque, ministro de Economía, ha escrito lo siguiente en el Twitter: nacionalizar el gas de Camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. ¡Exitosa! No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada. La masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso. Eso es lo que ha escrito. Mira, Nicolás, es otra cosa porque el hombre sí entiende. Pero pedirle pues una perfección al presidente pues es imposible, pues como cualquier ser humano, Pedro sí conoce, el ministro sí conoce. Pero lo importante es que el presidente sepa aceptar los planteamientos de sus asesores y que utilice a los mejores hombres que tengan en el Perú. Lo que necesitamos es capacidad, necesitamos preparación, experiencia. O sea, sí, por todo lo que tú dices... Y que hablen de una asamblea constituida, eso es un salto al vacío, ¿no? Nuestra constitución no está inscrita en piedra. Puede ser reformada si es necesario. En ella se establecen los procedimientos. Queremos cambiar cierto artículo. Ya han pasado cuántos años de esa constitución. Hay que modernizar. Pero no, los países desarrollados no te cambian constitución ni asamblea. Lo que hacen es ir apegándose de acuerdo al tiempo, viendo los problemas que hay, la necesidad de cómo avanza el mundo moderno. Acuérdate que ahora se dice que en 10 años un país, el mundo cambia más que toda la centuria de años pasados.